Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Assassin's Creed Odkaz první čepele. V minulém díle nám chcípla Nima, teďka musíme najít mladého malého Elpidia. A bude to sakramentsky hodně náročné, protože přeci jen musíme... Chceme objevit zase kult kosmos, který jsme celý vyhladili, tak bude to velice náročné, protože každý z těchto předků, no to už jsme samozřejmě zabili, protože jsme tak prostě boží. My jsme tak sakra boží. Jo, takže až zabijeme tady toho posledního, tak to bude sakra to nejlepší, co se nám může stát ve třech epizodách. Tak, no a potom, až dorazíme tady tuhle tu krásnou část jménem Odkaz první čepele, tak se vydáme na zkázu Atlantidy. Jo, v první epizodě se uvidíme, jak říkám, s Persefonou, v druhém s Hádem a v třetím s Poseidonem. Kdybyste to neviděli, tak já už mám dokonce sestříhaný trailer, právě proto jsem to, Ne, nikdo si mě nevšiml. Hej, kamo, to bych si moc nedovolovala. Ne, moc na něj moc s nima nebojovat. Uděláme tohle. A všimnout si, Tak, dobrý. Máme. Tohle, blbečku. Tak, mrtvej. Co všech si vás hned všechno vezmu. On po mně ještě někdo střílí? Dobrý. Takže už po mně nikdo nestřílí. Tak zase zaplatíme. Klidu, já si počkám. Ten můj orel. Sakra, dobrý borec. Ty jsi fakt hajzl, ty tam. No jo, ani se není ničemu divu, jsi zmet. Ty ne, ty jsi v klidu. Počkej. Tak už víte, proč si nechám vždycky v jednu volnou ruku, jo? Tohle je ten důvod. Tak, co se tu stalo? Han sido muertes limpias. Jdeme na další stopy. Zatímco tady chudák Alexios pořád ještě už si myslí na Nýmu. Alguien está desbocado. Darío. Portador del águila. No imaginé que te vería aquí. No te he confundido con uno de ellos. Has tenido suerte. ¿Qué estás haciendo en Mesenia? Si Elpidio está vivo, está con Amorges. Y Mesenia es el bastión de Amorges. Veo que has sido capaz de descubrirlo por tu cuenta, pero está muy bien protegido y costará encontrarlo. Alguna manera habrá de hacerlo salir. Tengo algunas ideas. Amorges cuenta con el respaldo de todo el ejército de Esparta, a las órdenes de sus comandantes de confianza. Si no mermamos sus fuerzas, costará llegar hasta él. Eso es viable.
La Orden cuenta con una enorme línea de producción de armas controlada por un comandante. Empieza por hablar con los ilotas. Ellos sabrán dónde está. Además, el culto de Cosmos está reforzando la Orden en Mesenia. Y Demócrates, otro de sus comandantes, se encarga de que sea así. Si acabamos con él, el culto dejará de ser un problema. Se me da bien mermar el culto. Ah, una cosa más. He oído que la Orden ha capturado a un general ateniense que es fundamental para la consecución de mis planes. Tendrás que liberarlo y entregarle esta carta. Y recuperaré a Elpidio. Cuéntame más sobre Demócrates. Amorges lo puso al mando de las relaciones entre la Orden y el culto. Es muy conocido, pero rara vez se deja ver en público. Hay que aprovechar esta oportunidad. En cuanto al general ateniense, ¿qué quieres de él? Si lo liberamos, tendremos un poderoso aliado. ¿Dónde están los ilotas que tienen información sobre el comandante? En Aipeia. Allí es donde están fabricando todas las armas. Yo me encargo. Caeremos sobre ellos sin piedad. ¿Caeremos? Siendo dos, lo haremos de forma más rápida y eficiente. Mi prioridad ahora mismo es dar con el vídeo. Hasta entonces te toleraré. Bien. En eso pensamos igual. Ya he perdido demasiado tiempo. Vuelve cuando hayas terminado de causar estragos en la Orden. Hay mucho que hacer. Dariovo vyšetřování. Hezky. Tak se ukáž. Ohoho. Předek se prokrát na zvratnou činnost. Pokračuj ve svém odkazu. Jeden předek se zbavuje těl v jeskyni Kédas v Ariston... Kdeže to? V Aristomenově údolí v Meseny. A to je sakra kde. To údolíčko tady. Ne. Aristomenovo údolí, hlava zátoka, počkej, to je ta Meseny, jo. Hánské kopce, doli v příkopu. A, takže tady seš. No dobré, tak to zvládnem nějak. Bude jsme muset. Velení a vláda. To zvládne. Do té doby tě budu trpět. Já lo veo. Oni se s Dariem asi neměli zrovna dvakrát v lásce, pořád nemají. Ale Nimu měl hodně rád, no. Ahí está. Přitom Darius přesně tušil, co se stane, když se tohle stane. Es mejor esconderse. Lo encontré. Tak. Jo, chcete se porvat, tak já se s vámi klidně porvu, jestli nemám problém. Co se tu snaží, jako? Tak, pojď. Tak jo, počkej. A co ty se to snažíš, prosím tě? Tak. Já na to prostě neumím mít potichu, ne? No jo, to jsem moc pomalu tady toho. Tak, pojď. Jestli mě nesel, kamo, počkej. Tak, prvního vězně máme za sebou.
gracias. Los dioses no olvidarán tus acciones, mis dioses. Pojď. Tak, hej, kam jsi mi utek? Ještě vás tolik musím zabít, jo, vážně? Počkej. Pojď. Tak pojď, vy si všichni teďka budete všímat mě a na jeho. Odveď Helioty do bezpečí. No pojďte. Jediné, co udělám teďka. Tak, pojďme na to. Ah, uhni. Pojď. No ježišmarja, utíkej, než mě chytí tady, blbci. Jo, proto se s nima nechci rvát. Uhněte, přátelé. Dobrý. Tady nás už nikdo nehledá. Všichni odešli a já jsem psaj. Ahoj. Me has salvado. Gracias, mis dios. ¿Has visto a una hilota llamada Roda? Sí, se la han llevado al centro de Aipeia. He oído que van a ejecutarla allí. Dostaň se k mučírně a zachraň ho Rohode. Alexios, když jsi pyšný táta, teď musí zachraňovat všechny. Tak, pojďme. Cierra el pico. Esto te pasa por coger lo que no es tuyo. Tu muerte será una advertencia para todos los demás. Me da igual de quién fuese la comida. Teníamos hambre. Si has venido a ver el espectáculo, creo que lo verás mucho mejor ahí abajo con los demás. ¿Quién eres? Vengo a por esta mujer. ¿Por ella? La han vuelto a pillar robando en las cocinas. Las órdenes del comandante para garantizar que no se repita son muy claras. La necesito con vida. Soltadla y no habrá heridos. Todo tiene un precio, mis tíos. Necesitaremos dracmas para reabastecer nuestras despensas. Pagaré por ella. Espera. Me parece que no he sumado el coste extra por nuestras molestias. La tortura es un trabajo laborioso. Si doblas el precio, puedes quedártela. Hades, no le des ni un solo dracma. ¡Cállate! Vale. Toma lo que pides. La verdad es que... No me presiones. Vale, vale. Llévate a esta sucia, malacas. Ten pohled, dobříte. Tak. Por un pelo. Gracias, mis tíos. Menos mal que viniste. Adiós. Espera. Estoy buscando al comandante. Me han dicho que podrías contarme algo sobre él. ¿El comandante? Sí, lo conozco muy bien. Me trae muy buenos recuerdos. Antes trabajaba para ese Malacas. Ese comandante parece horrible.
Es implacable, mis dios. Nos hacía trabajar hasta que nos salían llagas. Llorábamos y sangrábamos toda la noche. No se libraban ni los niños. Por eso tengo que sisar comida siempre que puedo. Nunca es bastante. Has tenido suerte de que llegase a tiempo. ¿Cómo te descubrieron? Me pillaron robando una hogaza de pan y me condenaron a muerte. ¿Y qué más da si les robé una o 10 veces? Son demasiado crueles. Tú dime dónde está el comandante y le atravesaré la garganta con mi hoja. ¿Lo buscabas para matarlo? Genial. En Mesenia están pasando cosas, mis dios. Mira cuánto sufrimiento. Mira cómo sufren nuestros hijos. Tiene que haber algo mejor para ellos. Tengo un plan para sacar a los niños de aquí. A mi hijo y al resto. Ayuda a los niños y yo te ayudaré a ti. Lo haré, pero más te vale decirme dónde está el comandante. Eres muy amable, mis dios. Te prometo que darás con tu objetivo. Pero no lo destripes delante de los niños. ¿Qué has planeado para sacar a los niños? Hemos pagado generosamente a un pescador de la zona para que se encargue. Hay que llevar a los niños a un barco cerca del muelle, pero tiene que ser pronto. El tiempo se acaba. Adelante. Sígueme. Nastaví rohde v Aipei. Tak jo, tak my hned vyrazíme za tebou. Holka. Alexi, asi už to nebývá to, co bývalo, že si uměl tak hezky běhat, že? Asi nám zestárl. Hodně. Mate. Hola, mi guijarrito. No hay tiempo para charlas. Nos vamos ya. ¿Quién es este? Un mistios, amigo mío. Nos va a ayudar a escapar de aquí. Atentos todos. Mater dice que sigamos al mistio. Formad en grupo para no perdernos. Formad en grupo para no perdernos. Esto va en serio. No te creo. ¿Tienes un nombre de héroe? Es un nombre en clave que solo tienen los héroes más importantes. Suele formarse al combinar un animal chulo y algo meteorológico. Ajá. A ver vuestros nombres de héroe. Lobo tormentoso. Tiburón centella. Yo soy... Es gallina lluviosa. No me lo puse yo. ¿Quién tenemos por aquí? Ah, ¿eh? Sabía que estarías aquí, portador del águila. ¿Me has pillado? Tenían razón. Siempre que reina el caos estás en medio. Ahora, ¿por qué no te apartas y me dejas hacer mi trabajo? Me ocuparé de ti. Y de ti cuando me lleve a los niños. Tienen trabajo que hacer. No metas a los niños en esto. Voy a disfrutar viendo cómo te ahogas en tu propia sangre. Vas a morir. Vážně? Ježíš Maria, ti jsou hodně dobře. Tak tento moc známý. Tak pojď, Mistios. A ah, takže jeden z nich je ten, no. Vážně? Tak, tu máme dalšího. Co to tu žádá, že i v prsi máte takové smetky? Tak, tohle se mi nesmí stát, znovu. Dobrý. Tak, pojď. Tak pojď. Tak počkat, jenom se sebe zaplatím jako obvykle. Tak, aby po mě někdo šel.
¿Por qué no me lo ponéis vosotros? Tak pojďte, děcka, rychle, šup, šup, šup. Tak. Promluv si s Heliotským. Águila tonante, águila tonante, águila tonante. Súper increíble. Mis dios, has vencido. Es hora de que te vayas, guijarrito. ¿Tú no vienes? No puedo. Tengo que quedarme aquí y trabajar mucho para poder ir a visitarte. No, no. ¿Dónde está mi pater? ¿Y mi mater? No puedo irme sin ti, mater. ¿Quién me abrazará cuando sueñe cosas feas? Mis dios, yo no estoy segura. Ahora que estamos aquí, no sé si soportaré alejarme de ellos. No nos obligues a irnos. Ty děti by měly zůstat. Tenéis que iros. Mesenia está llena de peligros y no es segura para unos niños. Pero vi nuestros padres. ¿Qué va a ser de ellos? Solo quieren lo mejor para vosotros. Marchaos. El barco espera. Jaire, guijarrito. Las cosas les irán mejor lejos de aquí. Tienes razón. Si los niños se quedasen, no sé si seríamos capaces de protegerlos. Confío en que les aguarde una vida mejor. Mejor que la que les podemos ofrecer. Siempre lucharemos por nuestros hijos. Siempre. Y tú has tenido a tu comandante. Gracias, mis dios. Ojalá volvamos a vernos. Dopis perskému veliteli. Jej. Tak co pak máme? To mě zajímá. Kultisté, tady seš. Max se snaží plnit plány, které má řád s řeckým světem. Jasnačka, že musím pozbírat tady tyhle ty. Pum, než se dostaneme tady k tomu mocnému tomu. Jasné. No, takže jdeme dál. Když se naše cesty ještě skříží. Jo. To se asi nestane tak úplně rychle, co to je? Dostaň se k útesu, rozvedne, setkej se s Dariem. Co je tady? Náležitá úcta. No, tak ještě půjdeme za Dariem. Protože by to bylo strašně moc krátké a to se mi nelíbí. Já nemám ráda krátké věci, já miluji dlouhé věci. Takhle dlouhé. Es el punto de encuentro. ¿Qué sabes del hombre que está entre los favoritos de Amorges? Dimócrates. Su arma predilecta son los dracmas. Si lo matamos, la capacidad de la orden para influir sobre el mundo griego se verá muy reducida. Su muerte nos acercará aún más a Amorges, a Elpidio. Drachmy proti mě nemají šanci. Los dracmas pueden ser tan letales como las armas. La cantidad adecuada puede matar a cualquiera. Solo tenemos un problema con Dimócrates. ¿Y cuál es? Que no sé cuál es su aspecto. Tendremos que prestar mucha atención al acercarnos. Si algo se tuerce, recuerda que nuestro objetivo es Dimócrates. La orden ya está aquí. Llegáis tarde. Hemos llegado cuando hemos querido. Recuerda, en cuanto Dimócrates quede expuesto, lo matamos. También podrían morir todos.
Imagino que habréis traído lo que queríamos. Eso quería. No sé si os vamos a dar nada más. Ah, sacra. Jaire. ¡Ne! Jasně. Cuando todos hayan muerto, decidiremos quién es Demócrates. Dobrý. Dobrý. Jeden z nich už je skoro mrtvý, no. Tak jdem. Počkat. Skoně to dává to největší poškození, jaké můžeme, jo? Tak pojďme. Haha, na koně je to opravdu rychlejší. Tak, ten je mrtvý. Tak, tady máme dlušo. Ale, někdo chce tady bojovat. Tak se mi to líbí. Takže ty jsi Demokrat. Ah, kultisti, jasně. Jedine. Tak, pojď. Tady zase souboj, ty. Tak, na někoho... Přemám, to by si tohle uděláme. Co to dělám? Nemůžu utíkat. Darie. Tady je kult. Ale kult kosmos už je dávno v prdeli, ten už se má existovat. Tak, s tím se ještě poradíme. Běž, Darie. Teď už je to na tobě. A je. Takže ještě tebe, jo, musíme. Pojď. Pomož mi, prosím tě, s ním, dobré. Darie, díky. Mám zatím čas tohle dělat. Marta, ahí está. Demócrates ha muerto. Ya estoy más cerca del Pidio. El Pidio es, ¿no? ¿Cómo puedes seguir? Tak, pojď. Tyhle, Darie, dobře ty. Tak se mi to líbí. Seřazení kosmu. A kosmos už dávno neexistuje. Doufám, že Aspasia s tím nic moc neudělala. Demócrates ha muerto. Merecen morir por lo que hicieron, Darío. Todos y cada uno de ellos. Alexios. Están en medio entre el Pidio y yo. Jo, tak to bylo zatím. Tak, výborně. Teď platím, boháči si můžete tohle dovolit. Jenom bohatý si tohle může dovolit, tak. Tak. Co dál? Nic moc tady nevidím, že by tady bylo. Spartský pes opatanského generála a jeho muže, jo. To bude asi ono. Moc se mi do toho nechce, no. Jak daleko to od nás je? A to je tu na jihu. Tak
Ještě tady máme kousiček, takže ten si uděláme ještě. No dáme a pánové, ale pro tuto epizodu by to bylo všechno, takže děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí a vidíme se u další části na hru Assassin's Creed Odyssey. Odkaz první čepa, klik s tím adios amigos.